Bien, pues seguimos aquí, por supuesto, recabando las impresiones de los visitantes, de las autoridades. Y hoy también tenemos en particular a otro de los... Nicolás Fuentes. Perdón. Sí, Nicolás Fuentes Guevara, para servirle. Perfecto. Y bueno, me gustaría que nos hablara, por favor, un poco acerca de esta hermosa ofrenda. ¿Cuál es el significado? ¿Qué importancia tiene para este pueblo? Bueno, aquí como año con año se viene realizando lo que es los fieles difuntos. Y en este caso estamos organizándolo para mi familia ya difunta. Aparecen todos mis tíos, mis abuelos, las calaveras que usted ve ahí. Representan a mis dos abuelos, a mi abuelo Juan y a mi abuela Juana. Ahí está mi tía Andrea, mi tía Emilia, mi papá Santiago, otro de mis abuelos Juan, mi mamá Rita, mi hermano Santiago también, mi tío Justino. Ahí están todos mis parientes, mi cuñado, y estamos trabajando sobre eso. Ahora, en cuanto a qué es lo que necesitamos un poquito más, que necesitamos también un poquito más de apoyo para este pueblo, para que esto crezca un poquito más. Esta fue nuestra primera semana cultural. Esperamos seguir con una segunda, ¿sí? con una segunda semana cultural, con los apoyos de todas las demás personas de aquí del pueblo. Y también muchas gracias a los señores Marcos y Enrique Rodríguez, que fueron los que son la idea original es de ellos. Que les tocó picar piedra, ¿verdad? Pero bueno, que invite por favor a la gente que nos ve, que nos escucha, ¿qué va a encontrar cuando visite San Lorenzo Texonco? Pues aparte de tener muchas tradiciones, somos un pueblo originario de aquí del Valle del Valle de Anáhuac. Y nosotros tenemos aquí, por ejemplo, lo que es Semana Santa, tenemos lo que es carnaval, un carnaval que muchas veces ya salió de fechas, pero aquí andamos terminando hasta mayo, somos 23 comparsas hasta ahorita. Ahorita con lo de los fieles difuntos también lo organizamos tanto aquí en la iglesia, porque anteriormente aquí era un panteón, y en la iglesia, en el panteón también se organizan algunas otras cosas, también ayudados por parte de la preparatoria y la universidad. Igual aquí también tuvimos el apoyo de la universidad y también el apoyo de la preparatoria Benito Juárez, la 2, si no mal recuerdo. Así es. Perfecto, señor. ¿Algo más que quisiera comentar ya para despedirnos? Pues nada más que invitamos a todo el pueblo de San Lorenzo a que nos apoye un poquito más, que apoye a los muchachos, a Marco y a Enrique, y a la Fiscalía 2015, que fueron parte del apoyo. Y vamos a seguir para este día primero y día 2 con algunas pláticas un poco dramatizadas. Y el padre Oscar, que es nuevo aquí en esta parroquia, nos va a echar la mano también con un poquito de pláticas a nivel, podríamos decirlo, espiritual. El por qué es la ofrenda a nivel espiritual. Entonces vamos a trabajar ese punto a partir del día primero, el día 2, después de las 9 de la noche. Perfecto. Ahí están invitados. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo escucharon. Hay muchas más actividades que podrán ustedes presenciar, así es que acérquense al pueblo de San Lorenzo. Yo seguimos transmitiendo. Mil gracias. Nada más que a toda la gente que vengan por acá, si es posible que se vistan de catrinas, okay, o algo de referente al Día de Muertos, no a Halloween. Dice a lo que es Día de Muertos. Claro. Eso sería todo desde mi punto de vista. Muchísimas gracias. Seguimos transmitiendo.